Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, la gracia de Cristo el Señor que ha resucitado esté con todos ustedes. Nos hemos reunido en la catedral, Santa Iglesia Catedral, para recordar la promesa del Señor que nos ha prometido a todos los que creemos en su palabra, vida nueva y eterna. Nos ha dicho que la muerte no es el final, es solo un paso a la vida nueva. Lo hacemos con esperanza, con gozo, reconociendo que el Señor siempre cumple lo que nos promete. Yo he venido a dar gracias al Señor por todas las bendiciones regalado a nuestro hermano Leonel en este tiempo de vida mortal, acompañando a sus 5 hijos, a su esposa, a todos ustedes, amigos y hermanos que en esta vida le amaron. Vamos a unirnos pidiendo al Señor que le perdone sus faltas y le admita en la asamblea de los santos y elegidos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestro pecado y nos lleva a vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Vamos a encender este cirio, que es signo de Cristo que ilumina nuestra vida resucitado, junto al cuerpo de nuestro hermano Leonel. Ahora encendemos, oh Cristo, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine la tiniebla y alumbre nuestro camino de esperanza, hasta que lleguemos todos a ti, oh claridad eterna, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Señor Dios Padre poderoso, tú que nos das la certeza de que los fieles difuntos se realizará el misterio de Cristo muerto y resucitado, por esta fe que profesamos, concede a nuestro hermano Leonel, que acaba de llamar partir de la muerte de Cristo, participar
también de la luz de su resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, hermanos, y la palabra del Señor nos va a consolar. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Esdras. Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados me postré de rodillas. Levanté las manos al Señor, mi Dios, y le dije: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo. Y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy hemos pecado gravemente. Y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes, a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos entierren, nos saqueen y nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado a tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud. Porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de reyes de Persia, para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Participemos todos del Salmo cantando el responsorio. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Él castiga y tiene compasión. Hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea el Señor para siempre. Él los dispersó a ustedes entre los paganos que no lo conocen, para que le dieran a conocer sus maravillas y para que los hicieran comprender que Él es el único Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Miren lo que ha hecho por nosotros. Denle gracias de todo corazón y con sus obras bendigan al Rey Eterno. Bendito sea el Señor para siempre. Yo le doy gracias en el país de mi destierro, pues anunció su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse, pecadores. Obren rectamente en su presencia y esperen que tenga compasión de ustedes. Bendito sea el Señor para siempre. De pie, cantamos aleluya. Aleluya, aleluya,
está cerca. Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Quisiera saludar con mucho cariño, con mucho afecto y consuelo a todos ustedes, amigos, hermanos, familiares, vecinos, todos aquellos que en esta vida compartieron, experimentaron la amistad de don Leonel y también experimentaron la alegría de que fuera alguien cercano, de manera especial a sus cinco hijos, a Lineda, a Leonel, a Laura, a Antonio, a Gabriela, de manera especial a mi hermana Marielos, su esposa. A cada uno, querido hermano, quiero transmitir la alegría de que la muerte ha sido destruida y de que el Señor nos ha regalado el premio más grande, el premio de una vida para siempre. A nosotros, allá en el libro del Génesis, se nos da una certeza: hemos sido llamados por Dios de la nada a la existencia. La Biblia no habla de una creación a la manera humana, de un artesano que toma algo y lo hace. No habla de un Dios que es capaz de hacer las cosas nuevas. Donde no hay vida, es capaz de infundir vida. Ese es nuestro Dios. Para Él no hay nada imposible. Él es dueño y Señor de todo lo que existe. La barrera del pecado, del mal, que ha nacido en nosotros los seres humanos, nos ha traído la muerte. La muerte no es obra de Dios. El mal no nace en el corazón de Dios. Dios envía al Padre a su Hijo amado Jesucristo para salvarnos precisamente del mal, de la muerte, del pecado, de todo aquello que el ser humano ha levantado, ¿verdad? Como la torre de Babel. Nuestro pecado se levanta ante Dios. Dios nos mira con amor, con misericordia. Dios
Padre amoroso, siempre dispuesto a dar vida. Claro, yo lo miro, ¿no? ¿Qué papá y qué mamá no desea la felicidad de sus hijos? Ese es Dios. Desea que seamos plenos, que seamos felices. Nosotros somos la criatura, la obra de Dios. Vean qué hermoso, hermanos. Hoy el Evangelio nos da cuenta, el capítulo 9 de San Lucas, de la acción de Jesús. Uno tiene que entender que cada palabra de Jesús, cada gesto de Jesús está en esta dirección: restablecer lo que se ha derrumbado, renovar lo que se ha corrompido, sanar lo que está enfermo, dar vida a lo que ha muerto. Por eso nosotros, aún en medio del dolor, claro, que implica para su esposa, sus hijos y todos los que han amado a nuestro hermano Leonel, la separación física, tenemos el consuelo de una promesa profunda de Dios. ¿Verdad? Alguien me decía a mí hace poco: padre, pero ¿por qué creerle a Dios? Es sencillo, porque nunca nos defrauda, porque nunca miente, porque nunca dice falsedad, porque cada palabra que sale de la boca de Dios es siempre veraz. Confiamos plenamente en Él. En la casa de mi Padre, dice Jesús, hay muchas estancias para ustedes. Yo me voy a prepararte un sitio. La muerte no es más que una transformación, un paso a una vida nueva. Nuestra vida cristiana ha sido llamada una vida nueva, una vida eterna, que no se acaba, hermanos. Hay que tener verdadera fe para creerlo. Jesús llega, entra y mira a la niña que estaba muerta, toda la gente llora, y Jesús dice: no está muerta. Usa una palabra: está dormida. Es nuestra condición. Después de esta vida dormiremos hasta que el Señor nos despierte, nos levante a la vida nueva y eterna. La vida Dios no la ha hecho para destruirla. Y qué hermoso es tener esta certeza, sobre todo cuando uno ha vivido conforme a la voluntad de Dios. No significa que no seamos frágiles, no significa que no nos equivoquemos, no significa que en la vida no hayamos hecho también el mal, porque somos frágiles y somos hechos de barro. Pero hay una cosa hermosa: cuando uno descubre el sentido de su vida, vive de una manera en camino a plenitud. Bueno, una de las cosas que más me llama la atención, y agradezco al Señor de nuestro hermano Leonel, ese servicio, esa capacidad de servir, ese deseo de hacer el bien. ¿Cuánta gente encuentro yo en el camino dispuesta a meter el hombro para renovar el mundo? Hermanos, se necesita que trabajemos juntos todos por un mejor mundo, por una mejor sociedad, desde la iglesia, desde las instituciones civiles, desde el mundo de hoy. Urge gente que, como nuestro hermano Leonel, esté dispuesto a hacer el bien. A mí me inquieta. Hace años vengo escuchando este rumor: es que a la gente de hoy no le gusta comprometerse, es que a la gente hoy no le gusta servir, es que la gente de hoy piensa solo en el dinero. Todo tiene que ser pagado, todo tiene que ser remunerado, si no, no estoy dispuesto a hacer algo. Interesante, ¿eh? Porque así se nos colapsa y se nos corrompe el mundo cada día más. ¿Dónde está la belleza de la vida? En esforzarse por hacer el bien. Hermoso, qué hermoso testimonio el de nuestro hermano, que mantendrán sus hijos, su familia, todos ustedes, hermanos, en el deseo de llevar a los demás la alegría de hacer el bien, de servir, de ayudar, de tender la mano, de empujar a los otros, de buscar progreso y desarrollo para todos. Jesús, el Evangelio de hoy,
manda a los apóstoles a hacer el bien. La iglesia ora, la iglesia predica la palabra, la iglesia celebra los sacramentos, la iglesia hace caridad para manifestar al mundo la presencia del Señor. Es hermoso reconocer que todo lo bueno que tenemos es obra de Dios. Eso brota de nosotros. Esa imagen de Dios impresa en nosotros, hermanos y hermanas, nos recuerda que el Señor nos ha liberado del mal, nos ha dado una vida nueva, y que toda la palabra del Señor, como hemos escuchado hoy, es luz para nuestra vida. La iglesia viene insistiendo hace ya varios años en que la belleza, la música, el arte nos eleva hacia Dios. Todas estas cosas nos ayudan como un camino a encontrarse con el Señor. Qué hermoso es dedicar la vida a hacer el bien a los demás. Qué hermoso es aprender a servir a los demás. Qué hermoso es, como lo hizo Jesús, entregar su propia vida para salvación de todos. Ese sacrificio de Cristo en la cruz nos ha traído a todos vida eterna y salvación. Queridos hermanos, quiero transmitir a todos la alegría de la fe. Quiero a todos darle la certeza de que el Señor está vivo, de que la muerte no ha destruido la fuerza del Señor, de que los que creemos con firmeza y convicción en esta palabra no vamos a quedar abandonados en la tumba. Hoy, como decía San Ignacio, hoy regresamos a la tierra, nuestro hermano Leonel, pero con la certeza que es una semilla que se siembra para dar fruto, con todas las obras. A nosotros, la palabra de ayer nos lo hacía ver. Nosotros juzgamos lo exterior. No somos capaces de mirar lo profundo. Hermanos, tengamos la certeza de que Dios ve el corazón, y que toma en cuenta cada una de nuestras buenas obras. Pidámosle al Señor que Él, que es bondadoso, que Él que ha destruido la muerte, le conceda a nuestro hermano Leonel la gloria eterna del cielo. Así sea. Invito, hermanos, a unirnos todos en oración. Nos ponemos en pie en esta oración que da fuerza, que da consuelo, que anima. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, sigue animando con la fuerza de tu Espíritu a tu iglesia, para que en el mundo anuncie la salvación. Roguemos al Señor. Por nuestro país y los grandes desafíos que tenemos, para que todos nos pongamos al servicio de los hermanos, roguemos al Señor. Padre Santo, tú que eres misericordioso, en Jesús de Nazaret nos has regalado a todos la paz y la salvación. Mira a nuestro hermano Leonel Calvo y concédele a él la vida eterna. Roguemos al Señor. Para que nuestro hermano sea liberado de cualquier maldad y corrupción, y sea liberado de la tiniebla y llevado al reino de la luz admirable, roguemos al Señor. Que el Señor lo purifique de los pecados que ha cometido en esta vida mortal, fruto de su debilidad humana, y le tenga en cuenta todas las muchas buenas obras que ha hecho. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que el Señor, que es misericordioso y compasivo, le conceda a nuestro hermano Leonel la alegría de mirar su rostro y experimentar la gloria del reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros parientes, amigos, familiares difuntos, de manera especial aquellos familiares de nuestro hermano que ya también han sido llamados al reino de los cielos, para que participen todos
de la plenitud de la vida con la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, tú eres nuestro dueño, nuestro creador y nuestro salvador. Tú que eres bondadoso y misericordioso, abre a nuestro hermano Leonel las puertas del cielo y haz que logre experimentar la promesa de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Cristo se ha sacrificado por nosotros en la cruz y nos ha traído a todos vida nueva y eterna. Participamos del banquete eucarístico cantando. Este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio, implorando la salvación de nuestro hermano Leonel Calvo. Confiados en tu compasión, pedimos que él, quien reconoció a Cristo tu Hijo como Señor y Salvador, lo encuentre ahora como juez misericordioso que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. En él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela tu promesa de la vida inmortal. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma, y al deshacerse nuestra morada en este mundo,
adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con ángeles y santos, cantamos llenos de alegría el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, Señor, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Leonel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Isidro Labrador, Santa Cecilia y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, cuánta confianza da el saber que Dios es nuestro papá, somos sus hijos amados, nos abraza y nos lleva a reinar con él. Con la confianza en el Señor y en su palabra, oremos como él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Nos unimos pidiendo consuelo y paz para la familia de nuestro hermano, y de manera especial pidiendo al Señor la certeza del consuelo de la resurrección. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo, que ha vencido la muerte con la resurrección, nos damos un signo de paz.
soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí nunca morirá. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Soy la resurrección.
Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos. Por Jesús y Padre, por Jesús y Padre, Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo Jesucristo nos dejó el sacramento de su cuerpo y sangre como alimento para el camino y la vida, concédenos que nuestro hermano Leonel sea conducido al banquete eterno del reino de los cielos por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar una palabra que se nos va a dirigir, hermanos, de alguno de los familiares, de las personas, y vamos a unirnos a ellos en su dolor, en la compasión y el consuelo del Señor. Buenos días. Sin duda, hoy es un día de sentimientos encontrados. Nos debe reconfortar grandemente que don Leo está en la presencia de Dios, está sentadito como un niño en el regazo de Dios, pero también nos embarga el dolor de desprendimiento. Nosotros, pues, de parte de un grupo de amigos, hemos querido dedicarle unas palabras para despedirnos realmente. Don Leo fue una persona colmada de dones otorgados por Dios: humildad, sencillez, discreción, vocación de servicio, como lo escuchábamos, y sobre todo con la alegría de transmitir amor en grandes cantidades. Fue un servidor incansable, iluminado por el Espíritu Santo para darnos amor sin condiciones. Él siempre tenía amor para entregar. Gracias, don Leo, por ser ese instrumento por el cual el Señor nos habló en innumerables veces, no solo con sus sabias palabras, sino con su ejemplo. Gracias, porque en medio de esta sociedad voraz de inmediatez, usted fue luz, alegría y paz para cada una de las personas a quien tocó hasta las fibras más sensibles del alma. Gracias por el servicio amoroso en procura de que todos estemos más cerca de ese amor maravilloso, pleno y absoluto que es Dios, lo cual procuraba por medio de la música, que como dijo San Juan Pablo II, es una de las formas por medio de las cuales nos acercamos más a Dios. Gracias por caminar con nosotros en este hermoso proyecto que llamamos vida. Gracias, don Leo, por ser parte de nuestras vidas y amarnos siempre. Ahora, acá,
en la casa del Señor, nosotros, Delver y yo, nos vamos a despedir con música como usted mismo nos lo había pedido. Gracias por tanto, don Leo. Buenos días. Es con profunda tristeza pero a la vez con mucha fe y esperanza en el perdurable poder de Jesús resucitado que en nombre de toda la familia Calvo Rojas les agradecemos a todos ustedes por su presencia en este día. Don Leo amó mucho a su familia y amigos, y son precisamente esas muestras de amor las que nos han guiado a través de estos momentos tan difíciles. Por supuesto, que las palabras nunca podrían capturar por completo la riqueza y belleza de la vida de don Leo, de su legado como devoto esposo durante casi 39 años, padre de 5 hijos, hermano, tío, abuelo y amigo querido por muchos. Definitivamente don Leo era uno en un millón. El amor de su hija, doña Mari, abnegada esposa, junto con sus 5 hijos, Leo, Linette, Tony, Gaby, Laura, con quien pudo cultivar un amor infinito, el mismo que le ha ayudado y que les ha ayudado a ir sobrellevando esta difícil etapa de la vida. Don Leo, un hombre amante de la vida, apasionado de la música, integrante de tríos, coros, mariachis, orquestas, cimarronas, rondallas y filarmónicas, reconocido por innumerables músicos tanto dentro como fuera del país, compositor y arreglista, ávido autodidacta, creador incluso de sus propios instrumentos musicales. Don Leo siempre en movimiento, como si deseara estar en todos los lugares al mismo tiempo. Fanático del fútbol. Y de sus mejencas domingueñas. Dedicado a compartir de la forma más altruista todo su conocimiento y hasta su consejo. Querido por todos y ejemplo de muchos. Gracias. Gracias, don Leo, por reunirnos a todos en este día para celebrar no su muerte. Perdón. Sino más bien su vida. Gracias por enseñarnos a vivir amando lo que se hace. Gracias por inculcarnos el respeto, la educación, la cultura, pero sobre todo el amor por la familia. Nunca lo vamos a olvidar, don Leo. Y siempre lo llevaremos en el corazón. Lo recordaremos y estaremos pidiendo a Dios, con mucha fe y esperanza, para que lo guarde en su morada celestial y algún día tengamos la dicha de encontrarnos bajo su presencia. Querido don Leo, querido suegro, Pérez León nunca lo va a olvidar. Gracias.
Muy buenos días a todos y todas. Voy a compartirles un poema. Elegía por la muerte de don Leonel Calvo. ¿Quién iba a creerlo? Nadie. Me lo dijo la voz grande que en mí conmueve. Me lo dijo antier su hijo Antonio. Me lo dijo certero y natural, el amigo y compañero del alma en el pentagrama, Leo. Ha muerto, no lo creo. ¿Por qué he de creer si el mar no me lo confirma? Y los astros fijos renuncian a su propia luz, negándolo. Sin moverse las guitarras que él enseñó a cantar, lo niegan. Todos sabemos por qué la muerte renunció a él. Leo nació y no sabíamos, nació. Un día Cartago de aquel año, aquel sin lunes, nació con sus eternidades musicales y sigue. Y la música, como si el dolor no existiera, ahora, que no es ayer, aquel lunes sin tiempo, lo busco y sigo donde haya posibilidades de encontrarlo. Lo busco y se me escaman los ojos de paños y aguas tibias de tanto tras él. Anoche lo vi metido entre sábanas blancas y un carro blanco lo llevaba hacia las luces mayores del cosmos. Un carro blanco, cada vez más blanco, iba y las sábanas seguían blanqueando. Sus manos no eran manos, sino los trastes de su guitarra. Día fue de cítaras más tristes del mundo. Ellas se revolcaban ahí en su pecho dulce y cremoso de notas musicales. Así como rueda un tronco en la pendiente sin saber la vida que golpea, como si la vida fuera un tronco, así vos, igual al tronco sin vida, ibas de blanco. Leo, tú abres los espacios al recuerdo, el amor por su pueblo. Si lo dijiste, aquí sucedió en mí lo que yo quería hacer. Y amante a la tierra generaleña, por tu esposa y los hijos que tanto enseñaste a amar, Leonel Calvo Aguilar, aunque con la tierra estés, sentiremos siempre la voz vibrante de lo que sos. Autor Luis Enrique Arce Navarro. Bueno, la verdad que no hay palabras suficientes, ¿verdad?, para conmemorar la vida de papi. Yo creo que hace unos 3 días hablaba con él y le decía, la misión que tenemos los seres humanos en este plano físico, usted la ha cumplido a cabalidad y más todavía. Así que todas esas semillas de todas las personas que se acercan a todos en la familia con historias, momentos que han compartido con papi, definitivamente que lo único que puedo es tener agradecimiento en el corazón. Agradecer a la municipalidad, a la Escuela de Música Sinfónica, al padre Ferroilán, a la iglesia por siempre su disposición, a toda la familia, que a mi mamá, a Linedra, a Leo, a todos los que están, a Gaby, Laura y a todos ustedes los músicos que son su familia, que son nuestra familia, a todas las personas que están aquí, que en definitiva es gente que papi tenía siempre cerca del corazón. Se va un imprescindible y lo único que se lo dije en vida, papi, usted va a trascender porque las semillas en los tantos corazones que usted sembró, eso nunca va a morir. Y eso es lo más grande. Y si pudiera elegir otra vez, tener un papá, lo elegiría de nuevo. Gracias. Gracias a todos. Thank you.
queridos hermanos, nos unimos a esos sentimientos hermosos de agradecimiento al Señor y invito a todos a unirnos en una oración final dando la Santa Sepultura a nuestro hermano Leonel. Oremos. Oh Dios, en cuya misericordia encuentra su descanso tus fieles, manda a tus santos ángeles que custodien la tumba de nuestro hermano, que va a ser enterrado en ella, y obtenga el perdón de su pecado, a fin de que resucite glorioso al fin de los tiempos con todos los santos y pueda alegrarse en ti por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, fieles a nuestra fe cristiana, daremos santa sepultura a nuestro hermano Leonel, confiando en Dios, para quien toda criatura vive. Pedimos que Él, quien va a ser enterrado en debilidad, sea resucitado en fortaleza. Mi hermano Leonel, el Señor sea misericordioso contigo, para que libre de la muerte, absuelto de las culpas, reconciliados con el Padre, sea llevado sobre los hombros de Cristo, el buen pastor, merezcas gozar de la alegría eterna en el reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos, hermanos, a rociar el féretro de nuestro hermano Leonel con agua bendita. En este momento en que nos disponemos a dar santa sepultura a su cuerpo, evocaremos el santo bautismo por el que al inicio de su vida él fue incorporado a la iglesia, a la muerte de Cristo y su resurrección. De la misma manera que Cristo no quedó definitivamente en el sepulcro, así nosotros creemos que nuestro hermano Leonel, a semejanza de Cristo, resucitará a la vida, que al rociar su cuerpo con esta agua nos recuerde el bautismo y se acreciente en nuestra esperanza de la resurrección, para que seremos llamados a la vida nueva y eterna. Padre Santo, que nuestro hermano Leonel Calvo viva eternamente en la paz junto a ti. Señor, ten piedad. Ten piedad. Que participe contigo de la felicidad eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que contemple la gloriosa y hermosura de tu rostro.
y tenga parte en alegría del cielo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Cristo, Salvador del mundo, acógelo junto a ti con todos los que nos han precedido. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dueño de la vida y Señor de los que han muerto, acuérdate de nuestro hermano Lionel, que mientras vivió en este mundo fue bautizado en tu muerte y asociado a tu resurrección, y que ahora, confiando en ti, ha salido de este mundo. Cuando vuelvas en el último día, acompañado de tus ángeles, concédele resucitar del sepulcro, sácalo del polvo de la muerte, revístelo de honor y colócalo a tu derecha, para que junto a ti tenga su morada en los santos y elegidos del reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el alma de los fieles difuntos de nuestro hermano Leonel, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Vamos a acompañarlo. Un día de pequeño lo recibimos en la puerta, él fue hijo amado de la iglesia. Hoy también lo despedimos en la puerta. Vamos a acompañarlo en procesión hasta la puerta con su esposa, sus hijos, y lo despediremos allá como se lo merece. Manos, Padre de bondad, encomendamos a tu hijo Leonel. Nos sostiene la esperanza de que va a resucitar con Cristo en el último día, con todos los que somos de Cristo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, te glorificamos por todas las bendiciones que derramaste sobre él en su vida mortal, signo de tu amor y de tu misericordia. Padre Santo, abre a nuestro hermano las puertas del paraíso, y todos nosotros un día salgamos al encuentro del Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos al Señor que la palabra que hemos escuchado y la bendición les fortalezca. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Con la confianza de que Cristo ha vencido la muerte, ha resucitado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fuerte.
casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Según las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio